A la que voy a salvar es a Camila. ¿Qué? Yo pensé que me iba a dejar a mí, o sea, pensé que esa era la estrategia. Probemos a hablar un minuto con Lu. ¿Les quiero decir algo? Estoy cocinando ahora, Juli. La tienen fácil. Voten para que se vaya Lucila. Está jugando, Juli. No me lo esperaba. Yo quiero que se vaya Alfa esta semana. Y creo que es la semana perfecta para que se vaya. Por eso, para que yo me vaya, se te pega. Tranquilo. Ah, me tenía que llamar 2023. Yo quiero que se vaya la semana que viene. Dijo Julieta. Buen juego, ¿no? La gran Martina. El mejor de todos. Sí, ¿vos porque decís? Claro. Al salvar. Los puso a Romina y Alfa ahí. Al salvar. Sí, porque si estaba Cami y Alfa ahí están votos divididos. Claro. Ahora. Robert, están todos Robert. Para Alfa. Querido. Si Julieta, perdón, ¿estrategia o no? Pero que se dejen de molestar con querer jugar, que mover la ficha. Porque vos, se, va es terminar, un juego, Conti, se va a terminar siendo Romina y Julieta se va a querer morir. Pero es un y juego. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Martina. ¿Por con qué decís eso? No, Julieta, porque yo porque no adentro de, porque adentro a ver, de la Julieta casa son ellas tres que sí, sí. Serían inseparables. Son María Emilia, María Laura y María. Pero me parece que estuvo justo interesante lo que hizo Julieta con el juego. Me le sale mal. Destronó a Coti como la mejor jugadora de esta edición de la sale mal. Eso es si mi opinión. Si no. Le sale mal. Hizo una jugada horrible. Para ¿qué es lo que significa? A ver, Juario, dígalo. ¿Qué significa que le salga mal? Que porque se vaya Romina y no Alfa. Pero tenemos en placa tres personas que adentro consideran fuertes. Está Alfa, está Romina y está la Tora. Sí. Bueno, se va uno y se va acercando a la final. Bueno, y ella llega con una persona esta. Fuerte. Perdón, afuera. No cabe la posibilidad de que sea una estrategia maestra y decir... Quiero que se vaya Alfa, pero en realidad quiere ¿quieres que sacar vaya a Romina? ¡Eso! ¡Coincido no, con vos! ¡Nadie no, coincide! No, ¡sos mal pensada vos, bueno, eh! Julieta, no, ¡sos mala, eh! Con el enemigo. Ojalá, la movida que hizo. Ojalá. Para mí Julieta que hizo siempre lo hace con el corazón. Ella no va a querer no, sacar a Romina. No, sí, yo creo Agustín, que... Agustín, eso es cierto. Para mí ni a patada se va, le va a robar el lugar a la mejor jugadora a mi amiga Coti como de este a tu amiga Coti. No importa. Coincido que me parece muy bueno y arriesgado lo que hace Juli. ¿Por qué? Deja a tres personas fuertes. Ahora, de todos modos, ella sigue justificando que ella quiere que se vaya Alfa. Y lo que aprendimos de las placas de este Gran Hermano, que los que mueven la placa en la nominación, la votación de la gente, son los que están adentro de la placa. En este caso es Alfa, Romina y la Tora. Y los dos que tienen un team muy grande ahí son Alfa y la Tora. Romina no tiene un team grande. Romina tiene gente que no la nomina o no la vota los domingos por su personaje de o su persona de la supermamá y que lucha dentro bueno, de la a ver, casa es la que todo ha esto. Diaguito, ¿cómo la ven? Te ha sacado el sombrero. Para mí es muy peligroso, como dice Conti. Ojo con Romina. Para mí es un mano a mano Romy y Alfa. ¿Qué te parece la jugada de Julieta? ¿Una jugada estratégica o no? El hecho de ponerlo a Alfa y a Romina en la placa. Bueno, la Tora. Una placa fuerte armó. Placa fuerte. Sacando la Camila y me pareció una buena jugada. Julieta, eso se hace. No, es así como es. Ahí está. Pero ¿cuál es? Yo lo que no entiendo, ¿cuál es la me refiero a si se hace la distraída o no, pero distraída no tiene nada. Es viva, Julieta. Es viva. Se hace. A ver, corazón. Para mí es la que mejor nomina siempre, la que ella lee el juego de una forma y lo cuenta todo adentro del conflicto. Pero a ver, partamos una base. Gran Hermano es un juego de convivencia. Yo si estoy jugando un Gran Hermano, quiero convivir con gente de mi agrado, que me siento bien y que quiero compartir ese momento, sí. Que no va a pasar más. Pero ¿sabes qué pasa? Pero también quiero ganar la plata de la final. Bueno, pero pará. Despacio, de a uno. Si vos estás cuatro meses con tipos que no aguantás, que no podés ni ver, la vas a pasar mal. Si vos tratás de... Pero ahora, dejá terminar, porque si no, no más, me voy. No. No me hagas esto. No me terminarla. No me hagas esto, por favor. Si ahora Julieta se hizo la super. Ay, sí, voy a sacar a Alfa porque hago esto, le pongo fichas. Esa juega. Sí, juega. Si se va Romina, ¿qué hace? No, pero yo te digo que se acomoda. Se acomoda los dos días, le ocupa el castillero de ropa. Claro. Perdón, ¿qué dijiste? Es por la... Para mí no. Por la mera... No, ahí se acomoda. Lo que yo quiero... Mirá Martina la que hizo. Por la vanidad nomás. El problema... Lo que yo quiero decir es que la casa se lee distinto. La nominación pasada en la que se fue a... Perdón, estás muy Shakira hoy, ¿eh? Ay, ay, ay. Te canto también como Shakira. Ay, qué suerte, bueno. Bueno, ojo con el protólogo. Romina lo que hizo es poner a Daniela y la Tora pensando que entre dos mujeres iban a sacar a Agustín. Sí. Afuera no sucede así, pero adentro les funcionó. Entonces, quizás Julieta en la cabeza piensa, de ella. ¿Entienden claro, eso? Pero ellas están adentro, no están y afuera. Bueno, no y ponen en riesgo a su amiga. Entonces Julieta dice, entre la Tora y Romina saca pero, a Agustín. Un momento, como dice Gus. Mi querido Avatar, ¿qué pasa que estás callado? No, estoy escuchando. Avatar. ¿Pones en riesgo a tu amigo para hacerte
el jugador súper, ah, yo soy una estratega. Pero Romina, y, pero si Romina en dos semanas no es más su amiga, es una amiga que le puede sacar. Déjenlo terminar. Que la saque una pero la realidad no es esa. Pero yo los dejo hablar y a mí no me deja. Claro. Quiero hablarle. Leonardo, Leonardo, perdón. A ver, Leonardo. Te pido mil disculpas. Lindo saco brilloso. Esperemos que digas algo copado. Lindo saco brilloso, quiero decirle. Y el Pato Lucas también ahí. Bueno. Está muy buena la jugada de Julieta porque obviamente quiere ganar y es hora de empezar a exponer a los más fuertes adentro de la placa. ¿Con quién va a entrar a la final? Tiene que entrar con los más débiles si quiere ganar. Ella no va a ir a la final con la Tora, o sea, no va a ir a la final con Romina, con Alfa, con Marco, porque va a perder seguro. Exacto. Ella necesita ir con los siempre lo mencionamos, siempre está en todos lados, viste que es como Dios. Aunque no lo veas, está. Alfa.